El 80%, más del 80% de las vacunas se ha quedado en apenas 10 países, ¿no? Y esto ha sido sistemático, es decir, no se ha tomado en cuenta esta desigualdad. En algún momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador, también recordarán, en abril pasado decía que la ONU, pues parecía florero, ¿no? Porque no había logrado establecer un mecanismo, incluso bastante criticado, el mecanismo de COVAX, que buscaba la distribución de las vacunas y que al final lo único que hemos visto es la profundización en la distribución de la desigualdad, en la distribución de todas las vacunas, especialmente hacia el sur global. Todo se ha quedado en el norte y bueno, ahí está. Esto sobre la mesa por parte de varios países, por estos mecanismos que se han utilizado y pues también quien ha hablado de esta desigualdad, pero sobre todo aprovechando que no es menor, no solamente dentro de la CELAC el tema era la OEA, sino también en la ONU se reconsideró este tema e incluso se denunció la participación nuevamente de Luis Almagro dentro del golpe de Estado que costó la vida de más de 30 personas, 37 personas fueron asesinadas durante el golpe de Estado en Bolivia. Así que evidentemente yo sé que ya en otros medios debieron haber escuchado a Joe Biden, a Luis Lacalle Pou, ¿no? A Uruguay, a Paraguay, a todos estos que buscan, ¿no? Posicionar esta doctrina Monroe nuevamente en pleno siglo XXI. Pero aquí vamos a escuchar esas participaciones que no suelen estar en pantalla. Así que vamos justamente con el presidente de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora, quien también hablaba de la pandemia, de la desigualdad, pero también de las consecuencias del golpe de Estado en Bolivia. Vamos a escuchar qué dijo. Muchas gracias, hermano presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Abdullah Shahid, hermano secretario general Antonio Guterres, hermanas y hermanos, jefes de Estado y de Gobierno, ministros de Relaciones Exteriores y delegados presentes. En primer término, permítanme saludar su elección como presidente de esta Asamblea. Asimismo, felicito al secretario general por su reelección para un nuevo periodo. Nos encontramos en el foro más importante creado por la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial y que fue concebido como un espacio para debatir, reflexionar y buscar soluciones efectivas a las múltiples crisis que enfrenta nuestro planeta. La Organización de Naciones Unidas fue concebida a partir del principio de la igualdad jurídica de los estados, a los que le sumaría el de la igualdad política, para evitar que el planeta vuelva a pasar por conflagraciones armadas entre estados que ponen en peligro la paz mundial que queremos todos. Estos fines no se han cumplido del todo, pues las ambiciones de controlar el acceso a los recursos naturales y de dominar a pueblos todavía nos muestran invasiones armadas directas, bloqueos criminales e intervenciones indirectas en lo militar, político, económico y mediático. La pandemia del COVID-19 ha demostrado la fragilidad de nuestras sociedades y estados, generando impactos negativos sin precedentes en la salud, la economía, la educación, entre otros ámbitos, poniendo en riesgo el cumplimiento de las metas de la Agenda 2030 en los plazos previstos. A la crisis multidimensional del capitalismo, económica, social, ambiental, alimentaria, energética y desigualdad, se ha sumado la crisis sanitaria. Al mismo tiempo, esta crisis ha puesto en evidencia que continúa la desigualdad entre los países del capitalismo central
y los de la periferia, eufemísticamente denominados países desarrollados y países en desarrollo. El crecimiento de la pobreza y extrema pobreza y la inequitativa concentración de vacunas ha sido denunciado por la propia Organización Mundial de la Salud. Según los datos disponibles, a la fecha, solo el 30% de la población mundial que requiere vacunas ha recibido al menos una dosis anti-COVID-19 y apenas el 15,5% está completamente vacunado. Ahí están las declaraciones del presidente Luis Arce Catacora, las primeras declaraciones, porque fue una participación más amplia, en la cual destaco también estas declaraciones. Durante su intervención dijo que la ruptura, hablando del golpe de Estado del 2019 en Bolivia, dice, la ruptura del orden constitucional en mi país tuvo la participación de actores nacionales políticos que en las urnas no cuentan con el respaldo del pueblo. Malos efectivos de la policía y las Fuerzas Armadas, comités cívicos, la jerarquía católica y medios de comunicación hegemónicos, pero también contó con la participación de la OEA a través de su secretario general Luis Almagro, de otros gobiernos como el de Argentina, que enviaron armas y municiones a los golpistas, del representante de la Unión Europea y de otras organizaciones no gubernamentales de origen internacional. Denunció las graves violaciones de los derechos humanos que cometió el gobierno de facto, de ahora la presidiaria Jeanine Áñez, y dijo que en el Estado Plurinacional de Bolivia, luego de un lamentable golpe de Estado, ha crecido en noviembre de 2019, el pasado octubre de 2020 ha recuperado su democracia gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano ratificada en las urnas. Se refiere a los comicios llevados a cabo justamente en octubre del 2020, donde nuevamente dimos cuenta y cobertura aquí, gracias a ustedes, de esas elecciones históricas, ¿no? En tiempo récord, en un año, como no se había visto, yo creo, en América Latina, no al menos en este siglo, la recuperación de un proceso democrático a través de las urnas en contra de un golpe de Estado. Estas fueron también declaraciones que dio el presidente Luis Arce durante su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y ya casi vamos llegando al fin del programa.